Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Wendy, bienvenida. Gracias. Buenas noches, Reyes, bienvenido o bienvenida. Perdón, bienvenido. Buenas noches, Ana María. Buenas noches, Daniel. Bienvenidos. Buenas noches, licenciada. Buenas noches.
mismo, señora. Vamos a dar inicio a la clase de este día. Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra primera clase que corresponde a inicio de Excel básico. Quiero presentarme, espero que todos, y me pueden indicar por favor en este momento si visualizan mi pantalla. ¿Pueden visualizar mi pantalla? Sí. Muy bien, gracias, muy amado. Sí. Muy bien, miren, quiero presentarme. Mi nombre es Vanessa Astrid Rodríguez Córdoba. Pertenezco en este caso al Centro de Formación Inglés Corporativo, la cual le damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Nos sentimos muy felices que ustedes hayan tomado esa decisión de aprender un programa que hoy en día se utiliza mucho en nuestra vida laboral, como lo es Excel. ¿Qué van a aprender? Van a aprender a conocer todo el entorno básico de Excel, conocer todas las partes que corresponden al programa correctamente. De repente nosotros ya hemos trabajado en Excel, pero a veces desconocemos acciones, las cuales yo les voy a enseñar poco a poco a trabajarlas de la mejor manera. Pero una de las formas en las cuales ustedes van a ir aprendiendo cada día conmigo es que ustedes se incorporen igualmente a lo que es la plataforma. Quiero irme en este momento, presentarles ahorita por medio de mi navegador lo que es nuestra aula virtual, la que ustedes tienen que estar visualizando, revisando, realizando los ejercicios para que ustedes puedan llegar a tener al finalizar el curso el 80% de aprobación. Entonces, cada uno de ustedes ha recibido por medio de su cuenta de correo lo que es un mensaje donde va el enlace para que usted pueda ingresar a inglescorporativo.net. Cuando usted ingresa a lo que es el aula virtual, va a encontrar lo que es Excel básico, esto que les estoy mostrando en este momento, donde les va a aparecer Excel básico. Le van a dar en este caso un clic y automáticamente los va a direccionar para lo que sería cada una de las secciones que vamos a estar trabajando. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar material que les va a ayudar a fortalecer lo que vamos a venir a ver a nuestras clases síncronas. Entonces, es importante que usted, antes de ingresar a la clase, pueda ir al aula virtual y observar el tema que corresponde a cada día. Para eso, mire, nosotros tenemos acá lo que son 4 secciones que corresponde a cada semana. Si yo en este caso le doy un clic a la flecha, me da lo que es conceptos básicos y entornos de trabajo de Excel. Quiere decir que ese sería el tema que vamos a estar viendo 4 días, que corresponde ahora, el día de mañana, el día lunes y el día martes. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando nosotros visualicemos acá lo que es una manita? Eso quiere decir que acá hay un vínculo. Y al darle clic, lo va a llevar para esta área que les estoy mostrando en este momento. Fíjese, por favor, para este día nos corresponde lo que es el tema que es Excel. Quiere decir que este chequecito, usted este día ya tendría que haber visto el tema que íbamos a ver este día, porque ustedes creo que ya tienen lo que es el usuario y la contraseña para poder ingresar desde el momento que han podido ingresar a lo que es nuestra clase 5.
cada una de las interacciones que ustedes van a encontrar acá en el aula virtual, además de la información que es bastante resumida y que además de eso es interacción con imágenes que les va mostrando lo que contiene el tema de cada día, presenta también lo que son videos. Acá hay un profesor que le va explicando, además de la información que acaba de ver usted teórica, un video donde él hace la demostración de la forma de cómo poder trabajar en un libro de Excel. En la medida que usted va avanzando a cada uno de los temas que se encuentran en el aula virtual, van a encontrar lo que son laboratorios. Son pequeñas pruebas que usted tiene que ir realizando. Acá, miren, me encuentro ya en el primer laboratorio que tienen para esta semana. Tenemos acá 4 preguntas que igual este día en la clase vamos a ir interactuando y realizando las acciones para que ustedes puedan contestar de la mejor manera. Al finalizar acá lo que sería nuestra primera semana, van a encontrar siempre al final. Son 3 laboratorios los que van a tener por cada semana. Quiero invitarlos desde este día a que ustedes puedan interactuar en el aula virtual, que no se les vayan acumulando semanas para que al final no se me vayan a quedar sin el diploma. Es importante que ustedes ingresen al aula, que descarguen el material que se encuentra en cada uno de los videos. Acá, miren, me encuentro en lo que sería el primer video y en la parte de abajo hay un enlace donde ustedes van a poder descargar el mismo libro que el docente les presenta en el video para que ustedes igualmente lo puedan ir trabajando. De mi parte, ustedes van a recibir siempre el apoyo para cualquier consulta que ustedes tengan, tanto lo que nosotros veamos en cada hora que tengamos de lunes a jueves y además de eso, de las actividades que se encuentran acá en el aula virtual. Recuerden que nosotros desde el día de ayer ya están ustedes interactuando en lo que es nuestro chat o en nuestro grupo de WhatsApp. Este día les envié también un mensaje dándoles la bienvenida y también anunciándoles que este día pues teníamos nuestra clase 5. Esto sería la interacción que es importante que ustedes mantengan en el aula virtual. Una sugerencia que les puedo dar es que el día jueves, que finalicemos en este caso cada una de las semanas, usted también haya completado. ¿Por qué? Porque el día jueves a las 9 de la mañana, para todos los que están trabajando, para que ustedes estén trabajando en el aula y además de ellos recibir apoyo, siempre los de inglés corporativo pues les van a estar haciendo una llamada si ustedes no han completado la semana. Entonces, tratemos por favor en la medida de poder ir finalizando entre el día miércoles por la noche o jueves a más tardar a las 9 de la mañana, lo que es nuestra aula virtual. Y así poder ir, en este caso, interactuando más con las acciones que vayamos viendo. No sé si hasta este momento tienen alguna consulta o ya habían ingresado lo que es el aula virtual. Me indican, por favor. Los escucho. Recuérdense que para nuestra clase síncrona, usted puede activar su micrófono en cualquier momento, con gusto yo lo voy a atender, o puede hacerme la consulta por medio de nuestro chat. Ahí voy a estar siempre leyendo y estar atenta a cualquier consulta que ustedes tengan. ¿Me dicen, por favor, si tienen alguna consulta de lo que les acabo de explicar? Buenas noches, díganme. Tuve un problema, así tuve un poquito de inconveniente para poder entrar, entonces yo no vi, para entrar a la videoconferencia, entonces no vi cómo vamos a hacer el ingreso a esta plataforma. Ah, muy bien. Para ingresar al aula virtual, a ustedes les llegó un correo de inglés corporativo y en ese correo les dan todos los enlaces para que ustedes ingresen automáticamente a lo que es la plataforma. Y si no, usted solamente coloca inglescorporativo.net y automáticamente va a ingresar al aula virtual. Usted tiene que ingresar su cuenta de correo electrónico en el cual usted se suscribió y además de eso la contraseña que ellos le dieron. Ok, gracias. Muy bien. Toda la información de los videos, de las clases que vamos a tener desde este momento ya está siendo grabada y
El día siguiente, usted con gusto puede entrar al enlace de YouTube que le llegó siempre a la cuenta de correo, donde usted igualmente puede ver la clase. Ahí va a estar siempre la interacción de todas las clases que nosotros vamos a tener a partir de este día. No sé si alguien más tiene alguna consulta. ¿O ha quedado claro? Me dicen, por favor. Hola. Hola. Dígame. Con respecto a las evaluaciones, vea, como son 3 por semana, las vamos a ir haciendo de acuerdo a cómo vamos avanzando en los temas, porque veo que ya se puede entrar a cada una de ellas. Se puede entrar a cualquiera, exacto, así es. Usted puede entonces ir. Entonces las hacemos en el momento que. Sí, fíjese que creamos conveniente. Sí, hay dos formas en las cuales ustedes pueden trabajar. Una de ellas es que usted, clase vista, puede irse al aula virtual y realizar en este caso las actividades que se encuentran ahí. Y otra sugerencia que se puede dar es que usted puede ir avanzando a la medida que usted vaya viendo los temas. Si usted considera que puede ir realizando el progreso, además de la semana que tenemos de clase, poder ir avanzar para la siguiente sección, no importa. Usted lo puede ir haciendo. Lo importante es que la plataforma le reconozca el tiempo que usted está en el aula, porque no es solamente de ingresar, dar clic en este caso en el primer tema y entonces me salgo y ya tengo un porcentaje, no. Desde el momento que usted ingresa, la plataforma va obteniendo usted un porcentaje del tiempo que usted ha ingresado a ella. Tanto desde el momento que le da clic a un video, como la descarga que usted hace, toda esa interacción, usted va obteniendo un porcentaje. Entiendo, gracias. Muy bien, Elsie. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Quiero pedirles entonces un favor, miren. Yo veo solamente a 4 personas, además de mi persona, que tiene activada la cámara. Quiero conocerlos a cada uno de ustedes. Hoy es primer día de clase y estamos en la virtualidad. Quiere decir que solamente nos podemos ver por medio de acá de la pantalla. Entonces, yo quiero conocerlos a cada uno de ustedes. Entonces, les pediría el favor si pueden activar su cámara. Recuérdense que ustedes antes de esta clase tuvieron una reunión con los de inglés corporativo y una de las sugerencias que les hacían es que su cámara debe permanecer activa para que nosotros pues, podamos estar interactuando. Entonces, me gustaría que, por favor, pudieran activar su cámara. Si no les es posible, pueden ponerme ahí en el chat. Y para la próxima clase, pueden tener ya el recurso para que puedan tener su cámara siempre activa. Quiero, muchas gracias, agradezco a los que están conectándose y colocando en este caso, pues, su cámara. Quiero hacerles una pregunta. Sé que estamos iniciando con lo que corresponde a Excel básico. Ah, muy bien, Rosy, no se preocupe. Estamos iniciando con Excel básico, entonces yo quiero hacerles la pregunta. ¿Ustedes ya habían trabajado con Excel? ¿Por qué fue que usted consideró que necesitaba ingresar a un curso? ¿Qué fue lo que lo motivó para poder ingresar? Pueden activar sus micrófonos y contestarme, por favor. Hola. Sí, dígame, Vilma. Hola, soy Vilma. Bueno, yo en realidad sí trabajo con Excel, pero hay algunas cosas que se me han olvidado, pues quizás porque he dejado de utilizarlo en un tiempo, pero sí es una herramienta importante para mi trabajo. Entonces, quiero refrescar esos conocimientos porque hay cosas que son súper, súper básicas que la verdad se me han olvidado. Entonces, creo que este es un buen momento para poder recordar todas esas cosas y muchísimas otras bondades que yo sé que tiene el programa, ¿ves? Así es, muy amable, gracias. Okay. Bueno. ¿Alguien más? No sientan pena, ajá, dígame. Yo también tengo conocimiento, bueno, en bachillerato aprendí bastante, pero fue hace años.
Dejé de ponerlo en práctica y sí puedo usarlo, pero no es lo mismo a tener un conocimiento fresco y saber a dónde encontrar las cosas y cómo hacerlo rápido, a estar otra vez adivinando, ok, esto yo me acuerdo que era por aquí, y entonces, y es bastante importante, prácticamente en mi trabajo se usa bastante, entonces son como, lo quiero utilizar como para crecer también adentro de la compañía, ya que sí, bastante, se necesita bastante. Excelente, gracias, gracias. ¿Alguien más? Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Si usa primero Portillo y después Luis. Sí. Este, bueno, en mi caso, mucho de la información la piden, vea que vaya en Excel. Y quizás este, ya lo he trabajado, pero hay cosas que uno anda ahí como buscando a dónde y queriendo, vea, no es como tener ya el conocimiento directamente para que se nos facilite pues, el trabajo. Entonces a mí, en lo personal, lo estoy tomando es por eso, porque me va a ayudar mucho en los informes que tengo que entregar de mi gracias. Trabajo. Muy amable, gracias. Dígame, Luis. Buenas noches, pues buenas noches. Por mi parte, sí lo estoy utilizando bastante. Lo estoy tomando para recordar, porque hay cosas que sí se me han olvidado. Y aún así las estoy utilizando y me va a servir de bastante esto. Muy bien, gracias Luis. ¿Alguien más? Buenas noches. Buenas noches. Por mi parte igual, creo que estamos en sintonía la mayoría, sí tenemos conocimiento, pero no es como que muy profundo, entonces ahora en la vida realmente laboral sí es súper, súper necesario, entonces como decía la compañera ahí, yo igual las voy a tomar y voy a ponerle todo el empeño por lo mismo, por tratar de crecer un poco en la compañía. Excelente, gracias por cada una de sus palabras, créanme que es verdad. Creo que siempre hay que enfocarnos a poder crecer y cuando nosotros de repente nos estancamos, creo que estamos cometiendo un error y quiero felicitarlos a cada uno de ustedes. Sé que este horario es para estar tal vez con la familia, venimos tal vez cansados de trabajar y ustedes están haciendo un gran esfuerzo. Yo quiero que cada uno, creo que tengo ahorita ya 16 participantes. Yo espero que estos 16 participantes se queden hasta el final. Recuérdense que el éxito y todas las alegrías al final se lo van a llevar ustedes porque se les va a otorgar un diploma que los acredita que pueden excelar. ¿Saben? Una de las desventajas que tiene la mayoría de personas en la vida laboral es que tienen el conocimiento, pero por no tener un diploma que los acredita, perdemos oportunidad. ¿Por qué? Porque tal vez otra persona desconoce bastante Excel, pero tiene algo que lo acredita. Y tal vez usted ha estado trabajando, buscando recursos para poder hacerlo lo mejor posible, pero a veces hay un diploma que pesa. Y eso es lo que espero que estas 16 personas que se encuentran acá, pues lo puedan hacer de mi parte. Tengan toda la confianza en poderme consultar. Pregúntenme las veces que usted considere. Acá es una hora, el tiempo pasa bastante rápido, pero voy a tratar siempre de poderles explicar paso a paso cada una de las acciones de trabajar de la mejor manera con Excel. Muy bien, miren, voy a compartir nuevamente acá mi pantalla. Voy a seguir acá con lo que es parte de la presentación. Quiero hablarles un poco de un resumen laboral. Yo he sido coordinadora académica del proyecto de bachillerato virtual en el área de educación media, Edúcame. Soy docente en el área de informática en las instituciones como Ciudad Mujer, trabajo para el Café Pare, el Centro de Formación San José. Soy docente y monitor de la Universidad Evangélica de El Salvador y en este caso pues facilitadora de inglés corporativo a la fecha. Como educación tengo dos carreras, tengo un técnico de mantenimiento de computadoras y tengo una ingeniería en sistema de computación. Además de eso, tengo una especialización de diseño de soluciones en la nube y tengo una certificación de formación de formadoras impartida por el Centro Internacional de Formación de la UIT, en este caso Italia, en modalidad virtual. Tengo ya mucho tiempo de trabajar con la parte virtual.
yo no sé, no sé si ustedes conocían lo que es el bachillerato virtual, pero fue algo que se implementó en el año 2009 y hasta hoy en día ustedes ven que hemos crecido mucho en esta modalidad por parte de todo lo que ha venido a suceder en nuestras vidas como es la pandemia, pero qué bueno que tenemos una oportunidad para poder seguir luchando por tener méritos en nuestra vida profesional y una de ellas pues es que usted obtenga al final de este curso un diploma que lo acredita que puede Excel básico. Para las normas de convivencia, usted puede levantar su mano virtual cuando desea hacer una pregunta o puede activar su micrófono, puede en este caso colocarme la pregunta por medio del chat, yo siempre voy a estar acá pendiente de poder leerlo, guardar silencio en la hora de clase formativa, tratemos por favor la manera de estar pendiente de que no se nos active nuestro audio, porque puede suceder que usted no se dé cuenta y de repente podemos estar escuchando cosas que no queremos. Recuérdense todo lo que hoy en día ha causado en las redes sociales, en la parte de que se nos olvidó, ¿verdad? Que el micrófono estaba conectado. Entonces tengamos mucho cuidado. Desde el momento que usted se conecta a la clase, esto está siendo grabado hasta finalizar. Entonces tengamos mucho cuidado. De mi parte yo siempre soy pendiente que si usted no me desactiva el micrófono, pues yo lo hago de mi parte. Dirigirse con respeto a sus compañeros y, como siempre, ¿verdad? La sugerencia que les pedimos de poder activar su cámara. No me dejen sola acá. Sé que estamos en la parte virtual, pero siempre me gusta pues, estar reconociendo quienes están conectando. Tengo acá una pregunta que me decía, creo que no la leí bien. Yo creo que no. Ah, muy bien, Juan Francisco. Gracias, muy amado. Y... ah, Rosy, perdón, me decía que no podía activar su cámara. Rosy, en la parte inferior aparece la opción de audio y aparece la opción de video. Ahí aparece como una camarita. Usted tiene que darle clic para que pueda activar la cámara. Esa es la opción para poderlo hacer. Listo, ahí está, gracias. Bueno. Con gusto. Muy bien, miren, nosotros vamos a estar trabajando de lunes a jueves de 8 a 9 p.m. con la excepción de esta semana, porque nosotros vamos a tener clase el día de mañana. Solamente esta semana vamos a tener clase el día de mañana para que podamos finalizar nuestras 4 semanas el martes 22 de marzo. Entonces quiero invitarlos solamente para esta semana, vamos a tener clase el día viernes. Iniciando la próxima semana, de lunes a jueves, siempre de 8 a 9 p.m. Quiero mencionarles que por ser una hora de clase, a las 8 en punto voy a iniciar, estén 2 personas, 3 personas, 4 personas, yo tengo que iniciar la clase. No se preocupe. Recuerde que esto está siendo grabado y el día siguiente usted puede entrar al enlace de YouTube para poder visualizar la sesión. Nuestro total de clases síncronas va a ser de 16. Son 16 horas que vamos a estar acá trabajando para cualquier consulta que ustedes tengan. Además del aula virtual, cualquier consulta que usted tenga, usted me la puede hacer en ese momento. Además de eso, de los temas que vamos a ir viendo acá cada día. Quiero darles un mensaje, ya que estamos iniciando acá. Dice, para empezar un gran proyecto hace falta valentía. Para terminar un gran proyecto hace falta perseverancia. Yo creo que un gran ejemplo es que todos tenemos la valentía al inicio de año de querer adelgazar, de ir al gimnasio, pero ¿qué sucede al final de año, verdad? Ya saben ustedes que ganó la perseverancia. Todas aquellas personas, valentía no, es perseverancia lo que tenemos que tener para poder lograr nuestras metas. Igualmente les digo a cada uno de ustedes, tengamos esa perseverancia de podernos conectar siempre, de trabajar. Recuérdese que al final el premio se lo va a llevar a usted.
porque se le va a otorgar un diploma, el cual lo acredita que usted puede ya trabajar con Excel. Ya no es solamente de usted decir yo puedo, sino que va a haber algo que lo acredita que usted puede trabajar Excel. Entonces, quiero invitarlos que para que usted pueda seguir con la continuación, que sería Excel intermedio, tiene que finalizarme todos los módulos y conectarse a las clases síncronas de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche. Entonces, yo espero que cada uno de ustedes tenga esa perseverancia de poderlo hacer. Sé que en algún momento van a tener alguna dificultad y no se van a poder conectar, pero recuérdese que para eso estamos en el grupo de WhatsApp. Cualquier inconveniente que usted tenga, hágamelo saber por ese medio. Igualmente se puede contactar conmigo en privado y lo resolvemos. Lo importante es que usted siempre esté pendiente de las clases y que pueda estar visualizando para que no se me quede con alguna duda. Lo importante es que todas las dudas que ustedes tengan las podamos sacar acá en las clases, y si no, me lo hace por medio del grupo de WhatsApp que tenemos. Como objetivo general, conducir a los participantes para que logren los conocimientos necesarios de Excel básico y puedan aplicarlos en la elaboración, edición de hojas de cálculo, datos numéricos y de textos en Excel. Es importante cuando nosotros trabajamos en Excel no solamente reconocer el área de trabajo, sino que reconocer cada una de las partes y hablarlo de la forma técnica. Porque muchas veces nosotros decimos, ese cumbito amarillo, ese voladito rojito que se encuentra ahí, donde se encuentra la letra. Yo quiero invitarlos esta noche, que cuando les esté explicando esa acción, usted siempre recuerde cada uno de los puntos vistos. Porque es importante que desde este día nosotros reconozcamos ya Excel como un programa. Y a reconocer a Excel como un programa, tenemos que hablar técnicamente y decir correctamente cuando nosotros vamos a realizar una acción. Siempre voy a presentar mi agenda. Vamos a presentar siempre lo que es el objetivo general de sesión. Vamos a visualizar lo que son los contenidos y vamos a explicar y a desarrollar siempre ejercicios acá en clase para que quede claro cada una de las acciones que vayamos viendo. Además de eso, al final vamos a tener una conclusión. Cualquier consulta que usted tenga, con gusto la vamos a resolver. Como objetivo general de sesión, vamos a lograr que los participantes comprendan los conceptos básicos de Excel para el buen uso y el manejo de hoja de cálculo. ¿Cuántas veces nosotros hemos abierto un libro de Excel y le llamamos documento? Y decimos, vamos a abrir el documento de Excel. Incorrecto. Documento se le llama lo que genera un archivo de Word. Pero cuando nosotros hablamos de Excel, hablamos de un libro de trabajo. Hablamos de un libro de trabajo. Y con eso quiero iniciar acá. Miren, vamos a hablar de los conceptos en general de Excel. Antes de eso vamos a hablar un poco de la parte introductoria. Dice que en la actualidad el manejo de la computadora para registrar actividades cotidianas se ha vuelto constante entre la gran mayoría de los usuarios. En este sentido, Excel aporta una importante solución para cumplir con este objetivo, ya que permite realizar el seguimiento de actividades que requieran cálculos de forma práctica y sencilla. Sin embargo, limitar el uso de esta poderosa herramienta que integra el paquete de Office de Microsoft al realizar operaciones básicas tales como suma, resta, multiplicación o división es no reconocer todo su potencial, ya que partiendo de dichas operaciones es posible obtener fórmulas que permitan generar cálculos complejos. Vamos para esta sesión a conocer un poco la parte introductiva y conocer como los conceptos generales que debemos saber cuando nosotros manejamos un programa.
Nosotros vamos a iniciar y quiero invitarlos también que en su computadora podamos tener Excel desde la versión 2013, que es la con la que hemos iniciado como un cambio radical desde las versiones 2010 hacia atrás. Usted puede tenerme la versión 2013, la versión en este caso 2016, la 2019, todas ellas tienen en este caso como las acciones que vamos a ir viendo. Si nosotros nos basamos a versiones en este caso 2010, ella tuvo, en este caso de 2010 a 2013, tuvo como bastante cambio de acciones. Entonces quiero invitarlos que en su computadora pues, podamos tener desde las versiones 2013. Dice acá, mire que Excel es un programa integrado de Microsoft Office que permite realizar operaciones con números organizados en una cuadrícula llamada hoja de cálculo. Dice que este programa es útil para realizar desde simples sumas hasta cálculos muy complejos. Cuando yo hablo de una hoja de cálculo, yo generalmente nos basamos a lo que es un libro de trabajo. ¿Y por qué se le denomina libro de trabajo? Dice que a todos los archivos creados a través de Microsoft Excel, cuando el programa es iniciado, dice que automáticamente se abre un libro de trabajo con el nombre provisional del libro 1. Esto puede comprobarse en la barra de título del programa. Acá ustedes pueden ver en mi diapositiva que nuestra barra de título contiene lo que es el nombre provisional del libro 1 y el nombre del programa que nosotros tenemos abierto, que en este caso sería Excel. Pero vean acá, sigue la teoría. Dice que este libro contiene hojas de cálculo de manera predeterminada, sin embargo, podrá aumentarse o disminuirse según sea necesario. Los libros de trabajo poseen extensiones. ¿Saben qué tan importante es reconocer con la extensión con la que nosotros estamos trabajando? Para Excel, nuestra extensión es la .xlsx. Si usted tiene un libro de Excel con Excel 2010, la extensión con la que usted está trabajando es la extensión .xlsx. Si usted tiene una versión 97-2003, usted está trabajando con una extensión .xls. La X se aumentó desde la extensión, o en este caso, desde el libro desde 2013 para acá. Todas las extensiones X inician desde la versión 2010 para acá. Si usted tiene desde el 97-2003, su extensión sería .xls. Más adelante vamos a ver diferentes tipos de extensiones con las cuales podemos trabajar en Excel. Cuando nosotros tenemos una hoja de cálculo, dice la teoría que nosotros podemos tener lo que son columnas y filas. Si hablo de columnas, yo tengo 16.384 columnas. Y si yo hablo de filas, yo tengo 1.048.576. Para eso, miren, voy a finalizar acá con la parte de lo que es la diapositiva que tengo y quiero irme para lo que es nuestro libro de Excel. Fíjense acá, miren, decía la teoría que cuando nosotros tenemos un libro de Excel y no hemos realizado lo que es el guardado, va a aparecer el nombre genérico como libro 1, guión, el nombre del programa, que en este caso sería Excel. Decía además la teoría en este momento que nosotros tenemos lo que son columnas y lo que son filas. Cuando hablamos de filas, decía la teoría que tenemos 1.048.576. Vamos a averiguar si eso es correcto. Quiero iniciar diciéndoles que es importante cuando nosotros trabajamos en Excel el reconocimiento de nuestro teclado. Muchos usuarios trabajan siempre con lo que es el mouse y me dejan a un lado lo que son las teclas de función que debemos de conocer.
Si usted está ahorita en su computadora, quiero que vea en este momento su teclado. Yo necesito que usted reconozca dónde se encuentra la tecla de tabulación, dónde se encuentra Shift, dónde se encuentra Control, dónde se encuentra la tecla de Alt, dónde se encuentra la tecla de Left, dónde se encuentran las teclas, en este caso cursoras, que es hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha. Estas teclas que acabo de mencionar son importantes en Excel porque ellas nos facilitan a poder trabajar en nuestra área de trabajo de una mejor manera. Si yo necesito irme a la última fila, donde la teoría me decía que yo tengo 1.048.576 filas, la acción que hago con mi teclado es presionando la tecla Control y flecha cursora hacia abajo. Y puede visualizar en este momento que me he desplazado automáticamente a la última fila. Y acá puedo revisar que tengo las 1.048.576. Si yo quiero desplazarme para la última columna, la acción que tengo que hacer es presionar Control y flecha cursora hacia la derecha. Y automáticamente me va a llevar a la última columna, que sería la combinación XFD. ¿Por qué? Porque mis columnas se representan por letras alfabéticas y mis filas se representan por valores numéricos. Entonces, decía la teoría que la última columna que voy a encontrar sería la XFD, que representa la 16.384. Si yo quiero volver nuevamente a la primera columna y a la primera fila, hago la misma acción, control, cursora hacia la izquierda, control, cursora en este caso hacia arriba, para poderme desplazar. Nosotros tenemos diferentes combinaciones, las cuales nos ayudan a poder trabajar de la mejor manera en Excel. Y eso va a ser de mi parte cada día, poderles explicar la forma de poder interactuar en mi hoja de trabajo de la mejor manera. Que cada acción que vayamos realizando, tanto la vamos a poder trabajar con nuestro mouse como también con nuestro teclado, trabajando con teclas de curso. Fíjense acá lo que voy a hacer en este momento. En mi teclado, como les mencionaba, tecla tabulación, bloc mayúscula, shift, control, alt, tecla de cursora, me ayudan a poder interactuar en lo que es todo el entorno de mi hoja de trabajo. Pero además de eso, miren, tengo una tecla muy clave en Excel que es importante que ustedes reconozcan, que es la tecla de alt. Si yo en este momento, al presionar Alt, quiero que visualicen, por favor, que en mi entorno aparecen ya números, aparecen letras situadas en lo que es mis pestañas y mi barra de acceso rápido. Fíjense acá, miren, nuevamente voy a presionar Alt y esa acción desaparece. Al presionar Alt y querer guardar en este momento mi libro de trabajo, que es la primera acción que voy a hacer en este momento, para poderlo hacer, dice que para irme a archivo, yo tengo que presionar la letra A. Vean que ahí está mi cursor, miren, yo no estoy tocando mouse, estoy tocando solamente teclado. Para poder irme a guardar como, tengo que presionar la tecla B. Para poder irme a equipo, tengo que presionar la letra C. Para poder ir a escritorio, que es donde yo lo voy a guardar, tengo que presionar el número 7. En este momento se abre ya lo que es mi ventana. Voy a colocarle acá mi nombre. Y automáticamente, vean que tengo en este caso la acción de guardar activada. Entonces le voy a dar Enter. Quiero que por favor visualicen mi barra de título, ya no aparece el nombre como libro 1, sino que ya me aparece el nombre que yo le puse, Vanessa Rodríguez.
toda esta acción la trabajé solamente con mi teclado. Usted ya sabe trabajar con el mouse. De mi parte, lo voy a invitar siempre a cada acción que hagamos, que lo hagamos de la mejor manera. Y una de las acciones con las cuales usted va a trabajar eficazmente en Excel es con combinaciones de teclas. Tenemos muchas formas de combinaciones que nos ayudan a hacer más rápido las acciones. De repente me dicen, Vanessa, pero si no existe el mouse, entonces yo no puedo cerrar mi libro. Claro que lo puede hacer. Si usted presiona la tecla Alt F4, automáticamente se puede cerrar cualquier libro de trabajo que usted tenga, o en este caso cualquier venta, presionando la tecla Alt F4. ¿Tiene alguna consulta de lo que le acabo de explicar hasta el momento? Me dicen, por favor. ¿O ha quedado todo claro? Dígame, Jennifer. Puede activar su micrófono. Buenas noches. Buenas noches. Cuando uno guarda el libro de esta manera, cuando uno lo cierra, lo guarda los cambios que haya hecho. Hasta el momento donde usted le dio la acción de guardar, sí. Okay. Si en este momento yo realizar alguna acción, tengo nuevamente que irme a la acción de guardar para que me guarde los últimos cambios que he realizado. Desde el momento que le doy guardar, esos cambios se guardan automáticamente. Pero si yo después de haber guardado, sigo trabajando en mi hoja de trabajo, tengo que irme a la barra de acceso rápido y acá tengo la acción de guardar. Si lo queremos hacer con nuestro teclado, presionamos la tecla Control G para realizar la acción de guardar. Y si no, igualmente tenemos en archivo la acción de guardar. Sé que no estamos en Windows, pero quiero hacer acá o que ustedes reconozcan la forma de guardar. No es con esta, guardar no. Esta solamente es para ir guardando todo lo que nosotros queremos. La correcta siempre va a ser guardar con. Esta es la correcta. Si usted sus libros siempre ha dado acá en guardar y nunca ha reconocido guardar con, quiero que lo invito desde ya a que las acciones se hacen con guardar con. Esta es la forma correcta. Porque él está indicando la misma palabra, lo dice, ¿cómo lo vas a guardar? Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas dos formas. Tenemos dos. Esta nos ayuda a poder guardar todo lo que después que hemos abierto el libro, que ya tenemos guardado, nos reconoce todo lo que nosotros hemos realizado. Y este es cuando nosotros queremos guardar el libro, ya sea por primera vez o reguardarlo con otro libro. ¿Alguien más había activado el micrófono? No. ¿Tienen alguna otra consulta? ¿Hola? ¿O ha quedado claro? Yo logré guardar, pero hasta el momento de que donde me pide la ubicación de dónde voy a poner mi libro, allí sí ya no lo puedo hacer con el teclado. Muy bien. Fíjese acá, miren, cuando yo presiono Alt y me voy a la opción de archivo, le doy V y acá nosotros tenemos dos formas de guardar. Tenemos desde OneDrive y tenemos desde Equip. Entonces, yo me ubiqué en Equip y al darle la opción de equipo, yo tengo al lado derecho donde quiero guardar. Primero me está reconociendo todas las carpetas que yo he abierto. Además de eso, tengo documentos, que es otro lugar de mi computadora donde puedo guardar. Y vea que ahora me hizo cambio, porque antes 7 era la ubicación para escritorio. Ahora me dio como ubicación 1. Pero usted vino y automáticamente le abrió. Voy a hacer esta excepción. Automáticamente le abrió acá. Pero usted no lo quiere guardar en escritorio, sino que usted lo quiere guardar, por ejemplo, en documento. Cuando estamos en esta ventana, tabulación me ayuda a poderme ir a la ubicación donde lo quiero guardar. Vean, en este momento estoy
presionando la tecla tabulación, ya me encuentro en organizar y ahorita mi tecla de cursor me ayuda a tener movimiento en el lugar donde quiero ubicar. Ahora le doy en documentos, le doy enter, ya no me encuentro en escritorio, sino que ahora estoy en la ubicación de documento. Entonces acá nuevamente tabulación me ayuda para irme a la opción de guardar y le doy en este caso acá enter. En mi caso yo le voy a dar cancelar porque no quiero guardar. No sé si queda claro. No sé si quedó claro. Sí, la verdad que lo hace bastante sencillo. Prácticamente son números y después nada más solamente es el cursor y la tecla tab. No se preocupen que este tema tiene continuación más adelante. Y ustedes van a estar trabajando ejercicios donde van a estar reconociendo mucho la parte de tabulación. Además de eso, yo les voy a enviar al grupo de WhatsApp un listado de muchas combinaciones que no es que quiero que se las aprendan, sino que las reconozcan más que todo. Eso les va a ayudar mucho cuando ya estemos en las clases. Quiero también decirles que lo que se encuentra en el aula virtual es lo que usted va a estudiar. Pero yo acá, cada clase que tengamos va a ser bien diferente. Porque yo acá quiero enseñarles cosas nuevas y que igualmente tenga o que corresponda al tema que estamos viendo. Entonces, acá va a ser paralelo. Lo que usted va a estar viendo en el aula virtual con lo que usted va a estar aprendiendo conmigo, que va a ser interacción y que podamos en este caso pues reconocer cada una de las partes de lo que es el libro de texto. Muy bien, miren, voy a regresar nuevamente acá. Y vamos a reconocer todo el entorno de lo que es nuestro libro. En la parte superior tenemos nuestra barra de título. Ella nos indica el nombre del libro. Siempre me dicen, Vanessa, pero ¿y en qué libro me encuentro? Ubíquese en la barra de título. Acá siempre al abrir su libro, visualice que ha abierto el libro correcto. Acá, barra de título. A la par de ella, miren, tenemos nuestra barra de acceso rápido. Mi barra de acceso rápido puede estar colocada en la parte superior de mi cinta de opciones, que es toda esta que les estoy señalizando, o puedo colocarla en la parte de abajo de mi cinta de opciones. Usted, en el entorno en el que se encuentre, usted sabrá si quiere colocarla en la parte superior o en la parte inferior. De mi parte, me gusta tenerla siempre en la parte superior. Además de lo que es mi barra de acceso rápido, ¿o por qué se llama barra de acceso rápido? Porque con ella accedo más rápido a los comandos que utilizo frecuentemente en Excel. Fíjense acá, miren, yo tengo el comando de guardar, tengo el comando deshacer y tengo el comando rehacer. Además de eso, voy a colocar más comandos. ¿Cómo hago para poder hacer esa acción? Me sitúo al final de mi barra de acceso rápido, tengo una flecha, le voy a decir que quiero el comando de nuevo, que quiero el comando abrir, que quiero el comando, en este caso, de vista previa, de impresión e imprimir, y necesito ahorita el comando de recortar. Pero si ustedes visualizan ahorita, no se encuentra ese comando acá. ¿Cuál sería la otra manera para ir a colocar algún comando que frecuentemente yo estoy utilizando? Al irme hacia abajo en este cuadro que se abre, tengo una opción llamada más comando. Dentro de ella, puedo visualizar esta ventana que se acaba de abrir, donde yo le voy a decir que quiero todos los comandos. Entonces, si yo quiero recortar acá en mi computadora, recuérdense que siempre todo programa va a estar ordenado alfabéticamente. Entonces, me voy a ir hacia abajo, y vean todo lo que me estoy tardando para ir a buscar este comando que necesito. Sé que acá voy a encontrar todos los comandos de mi cinta de opciones en lo que sería esta opción de Excel.
pero de repente acá voy a perder mucho tiempo si yo no lo encuentro y no me recuerdo también cómo se llama. Y entonces ya acá, acá está recorte, ya lo encontré. Pero yo tengo otra forma para poderlo colocar más rápido. Fíjense, ven. Voy a cerrar acá. Mi comando, el que yo necesito colocar acá, se encuentra en la pestaña de insertar, en el grupo de ilustración. En él se encuentra, en este caso acá, recortar o captura. ¿Qué voy a hacer en este momento? Ya tengo mi comando, el que quiero colocar, le voy a dar clic derecho y vean que al presionar clic derecho me abre un cuadro emergente. Acá le voy a dar la opción de agregar a la barra de acceso rápido y vean qué fácilmente hice esta acción. Cuando usted requiera de un comando que está utilizando en Excel, colóquelo en la barra de acceso rápido. ¿Qué tiene que hacer? Ir a buscar el comando que necesita, dar clic derecho sobre él y darle clic izquierdo en agregar a la barra de herramientas de acceso rápido. Entonces, acá, miren, ya tengo el comando de guardar, deshacer, rehacer, nuevo, abrir, vista previa de impresión, imprimir y, en este caso, recortar o captura de pantalla. Esta barra de acceso rápido, es importante que reconozcamos los comandos que nosotros queremos estar utilizando frecuentemente. Entonces, muy bien, barra de título, barra de acceso rápido. Y acá, miren, tenemos pestañas. Pestaña de inicio, pestaña de insertar. Dentro de cada pestaña tenemos grupos. Acá tengo, me encuentro en este momento en la pestaña de inicio, tengo el grupo de portapapeles, tengo el grupo de fuentes, grupo de alineación, grupo de números. Además de mis grupos, tengo mis comandos. En el grupo de portapapeles se encuentra el comando pegar, cortar, copiar y, en este caso, copiar formato. En el grupo de fuentes tengo negrita, cursiva, subrayar, bordes, tengo en este caso color de relleno, tengo color de fuente. Y vean, por favor, algo importante de este programa que no lo deja solo. Si, por ejemplo, yo no me recuerdo cómo se llama este comando, solo me sitúo en él y vea que además de darme el nombre, me da un pequeño resumen de lo que hace este comando. Solo me sitúo en él y automáticamente obtengo el nombre del comando y la acción que hace. Acá dice color de relleno, dice que colorea el fondo de las celdas para que destaque. Además de mis grupos, además de mis comandos, yo tengo indicadores de diálogo. En el grupo de fuentes tengo indicador de diálogo, el cual, miren, esta ventana que están visualizando en este momento, en mi caso es la que más utilizo. Podemos utilizar comandos y por eso es que se encuentran en mi cinta de opciones. Pero cuando usted tiene un cuadro en el cual ha seleccionado y usted quiere darle forma a él, entonces usted se va al indicador de diálogo y él realiza todas las acciones. Vean que en esta ventana del indicador de diálogo de fuente, me acaba de abrir los mismos comandos que tengo acá. Miren, voy a ir a buscar el tipo de letra, si lo quiero cursiva, negrita o negrita cursiva. Tengo el tamaño de mi letra, el color y además de eso, yo tengo efectos de tachado, superíndice y subíndice que no se encuentran acá en mi comando. Pero mis indicadores de diálogo en mis ventanas sí tengo adicionales acciones para poder trabajar en Excel. Todo esto lo vamos a ir viendo poco a poco en las clases para que ustedes vayan viendo cómo ir trabajando en toda la interacción de lo que es nuestra hoja de cálculo. Quiero irme en esta parte. Miren, ya reconocimos nuestras pestañas, nuestra barra de título, nuestros grupos, nuestros comandos. Todo esto que les estoy diciendo es la forma técnica cuando estamos trabajando en Excel. Además de eso, miren, tengo mi cuadro de nombre, tengo mi barra de fórmula que es importante en Excel. Si usted no reconoce la barra de fórmula en Excel, para mí, usted no trabaja en Excel. Aunque usted me diga, mire, yo tengo mucho tiempo de trabajo en Excel. Pero si usted no reconoce la barra de fórmula, todo lo que podemos hacer en ella, creo que no hemos reconocido todavía Excel. Desde ya quiero invitarlos que
toda acción que nosotros hagamos acá, es importante que nuestra barra de fórmula siempre esté a la vista de nosotros, que siempre estemos visualizándola ella. ¿Alguien levantó la mano? Dígame, Rosy. ¿Será que me puede hacer el favor de volverme a explicar lo de cómo agregar un comando, pero de forma rápida? Ah, muy bien. No lo logré ver completo. Para colocar un comando en nuestra barra de acceso rápido, lo único que hacemos es irnos a ubicar, ya sea en la pestaña y en el grupo, donde se encuentra el comando que queremos. Voy a colocar acá el comando de insertar gráfico de columna. Para eso me posiciono en él, le doy clic derecho, me abre un cuadro en el cual aparece la primera opción agregar a la barra de herramientas de acceso rápido. Al darle un clic acá, vea que se acaba de situar. ¿Sí quedó claro ahora? Sí, muchas gracias. Muy bien. Fíjense acá, miren, me voy a ir ya a la parte de lo que es mi área de trabajo. Ya reconocimos lo que es las columnas y lo que son las filas. Cuando yo hablo de la columna y la fila, yo estoy hablando de una celda. ¿Y qué es una celda? Una celda es la intersección entre la columna y la fila. Eso no lo olviden. La celda es la intersección entre la columna y la fila, no fila, columna. Es primero la columna y después la fila. Quiero ubicarme en esta celda. Esta acción significa activo. ¿Por qué? Porque vean por favor el color gris que se sitúa en mi columna E y en mi fila 4. Además de eso, siempre me preguntan, Vanessa, ¿cómo sabe que está en H9, que está en J11, que está en D11? Mi cuadro de nombre me está indicando en la celda donde yo estoy ubicada. Vean, miren, automáticamente mi cuadro de nombre me reconoce en la celda que estoy ubicada. Esto es cuando yo estoy trabajando una celda. Pero de repente nosotros hacemos la acción de selección. A esta selección que estoy haciendo en este momento se le llama rango. A esta acción que estoy haciendo en este momento se le llama rango. Más adelante vamos a aprender cómo guardar rango. Pero yo puedo hacer selección. Esta acción que estoy haciendo en este momento igualmente lo puedo hacer para todas las filas y para todas las columnas. Para trabajar esta acción, lo único que hago es situarme entre la columna A y en este caso fila 1 y automáticamente hago la selección de todo. Si lo quiero hacer con mi teclado, yo me posiciono en la primera celda que corresponde a 1 y ¿qué hago en este momento? Tengo que presionar en este caso lo que sería la tecla Control Shift y cursora hacia abajo y cursora hacia la derecha. Y esa es la forma para poder realizar esta selección. Tengo otra forma de poderlo hacer, pero eso se los voy a explicar el día de mañana para que ustedes vean otras formas de poderlo trabajar. Entonces, vuelvo a repetir. Ahorita les estoy enseñando dos formas. Por medio del mouse presiono entre la columna A y fila 1 para seleccionar toda mi área de trabajo. Otra forma es posicionarme con Control Shift, cursora hacia abajo y cursora hacia la derecha y automáticamente igual yo puedo realizar esta acción de selección. Pueden visualizar en este momento que todas mis columnas y todas mis filas tienen un entorno de color verde, el cual me indica que yo tengo seleccionada toda mi hoja de trabajo, tanto columnas como filas. Además de reconocer esto, miren, vamos a irnos a la parte de abajo. Tengo una hoja. Tres formas de poder sacar hoja. Número uno, yéndome al botón de más. Vean que automáticamente al presionar más, yo puedo sacar más hoja. Número dos, clic derecho sobre cualquier hoja, insertar, aceptar. Ya tengo hoja número cuatro. Tercer forma, F4.
F4. Esas son las tres formas de poder sacar hojas en mi libro de Excel. Botón más, clic derecho, insertar, aceptar y F4 para poder hacer la acción. Cada vez que les enseñe o les muestre formas de trabajar en Excel, no se las voy a enseñar de una forma. Siempre se las voy a enseñar de dos y si existe una tercera forma, lo vamos a hacer. Porque esa es la forma correcta de aprender. Que usted se quede con el que usted consideró que fue más fácil. Pero siempre tenemos que tener diferentes opciones. El aprendizaje de esta forma. No solamente realizar una acción, sino que poderlo hacer de varias formas y que usted se quede con la que usted considere que es mejor. Dígame, Elsie. Yo estoy realizando, vea, las acciones aquí en la computadora, pero yo al presionar F4 lo que sucede es que me quita una hoja y no me la agrega. Exacto. Le voy a dar el tips y gracias por hacerme esa pregunta. ¿Sabe por qué sucede eso? F4 tiene una acción, bueno, F4 tiene muchas acciones para poder trabajar, pero si usted antes de sacar la hoja con F4 no hace la acción de clic derecho, nueva hoja, no le va a realizar la acción. Tiene primero que darle clic derecho, nueva hoja, para que cuando usted ahora presione F4, le realice la acción. Porque, vuelvo a repetir, F4 tiene cuatro formas de acción para poder trabajar en Excel. Entonces, para que él pueda saber que usted quiere una hoja, primero tiene que darle clic derecho a la hoja, sacar nueva hoja, y después al presionar F4 le va a funcionar perfectamente. No sé si tienen alguna consulta. Fíjense que nos vamos a quedar hasta acá porque el tiempo ya se nos fue. Se nos hizo bastante corto. Entonces, yo tengo ahorita otra sesión de 9 a 10. Entonces, nos vamos a quedar hasta acá. Los espero el día de mañana, siempre de 8 a 9 de la noche. Espero que les haya gustado la clase. Continuamos el día de mañana interactuando con lo que es nuestro libro de Excel. Y igualmente los invito a poder trabajar en el aula virtual. No sé si tienen alguna consulta, si no nos vamos a quedar hasta acá. Yo, señor, disculpe. Yo sé que tiene corto el tiempo. Fíjese que a mí no me activa cuando le doy en la crucita de más. No me da cuando le doy la opción con el clic derecho. Es clic izquierdo. Clic izquierdo. Damos un clic para poder... clic izquierdo me crea otra hoja, pero si le doy F4 lo que hace es que me crea otro libro. Muy bien. No, ahorita le explico rápidamente. Permítame. Cuando nos situamos acá para poder sacar una hoja por medio de clic derecho, mire, me sitúo en la hoja y le doy clic derecho. Uh-huh. Y cuando ya me abre esta ventana, me voy hacia arriba a la opción de insertar. Cuando me abre este cuadro, le doy aceptar y automáticamente tengo la hoja. Sobre la hoja, clic derecho, insertar y le doy clic en aceptar. ¿Me dice si le funcionó? Sí, sí, sí. Ahora muchas gracias. Muy bien. Pasen feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana, de 8 a 9. Adiós. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias.